Estamos en el Lollapalooza 2018. Móvil, muy de batucada, sin banda instalada en el escenario, lo que le da un sonido único. Con instrumentos brasileños, instrumentos también, bajos, guitarras, teclados y todo aquello. Giramos de escenario y nos vamos a Volvit. Esto es Futuro, la radio del rock en vivo, Lollapalooza 2018. All right.
thank you so much. You sound amazing out there. You want more? So I heard that we're the only band on this festival that, you know, plays the heavy stuff. Is that heavy enough? A little bit? So you want to seal the deal with Volbeat today? Say yes. You want to seal the deal with Volbeat? All right, here we go. Seal the deal. En directo desde Lollapalooza 2018, todo el rock de Radio Futuro y todo el rock danés de Volbeat. Summer song, we stand out forever. I try to
Tonight.
We're finding Radio Futuro aquí directo desde Parque O'Higgins con ustedes, la radio del rock. Tres días acá en Lollapalooza 2018. Y atención, los mejores sándwiches del rock están en los dos stands del Señor de los Bajones, ubicados a un costado del Acer Stage y en la nueva zona del bar del Movistar Arena. Así que no se lo pierdan, ya lo sabes. Si tienes hambre de algo rico, dirígete al Señor de los Bajones en este Lollapalooza 2018. ¿Y te quedaste sin entradas para el Lola? Bueno, no te preocupes, porque si eres BTR, puedes disfrutar de los tres días de Lollapalooza desde tu televisor y en todo Chile a través de las señales 101 y 102 y en HD 701 y 702. Eres BTR, eres Lollapalooza BTR, vívelo hoy. Así es, tenemos ahí entre Volbeat también y David Byrne escuchando lo mejor de lo que está ocurriendo en los varios escenarios. Esa es la gracia de Lollapalooza, cuesta tomar una decisión a dónde irse. Seguimos adelante, esto es Futuro en Vivo.
La banda de Michael Poulsen, los grandes Volbeat, los daneses.